Hay dos maneras de encontrar al enemigo. Una es la exploración de Fulgor, que la vamos a ver ahora, y otra es la exploración en triángulo. ¿Cómo es la exploración en triángulo? Vamos a empezar por esa. La exploración en triángulo dice que vos estás en un vértice del triángulo, en una punta, digamos. Y en las otras dos tiene que estar el enemigo. ¿Cómo? Primero vamos a marcar con la X al enemigo en el mapa y luego vamos a recorrer ese triángulo. En ese recorrido nos vamos a encontrar con el enemigo y con alguno de sus recursos. Sacamos la pausa. Esa es una punta del triángulo. Esta es otra. El triángulo sería este, ¿no? Bueno, ese sería el triángulo. Nosotros vamos a recorrer. Y en ese recorrido del scout vamos a encontrar al enemigo. Vamos a ir corriendo. Recordar también que es muy importante que en el recorrido miremos qué es lo que está pasando en el mapa, ¿no? Si encontramos piedra y oro juntos, por ejemplo, un oro grande, es muy posible que esté el enemigo ahí. El enemigo siempre tiene dos piedras, un oro principal y dos pequeños. Y después, obviamente, los jabalíes y las vallas. Estamos corriendo hacia el otro vértice del triángulo. A ver si encontramos algo. Ahí encontramos una casa, bueno. Un aldeano. Acá ya sabemos dónde está, el TC debe estar por acá. Una madera y un chancho. Con la exploración del triángulo. No hubo que hacer nada más. Vamos a hacer otras pruebas, otros tests. Así vemos que no fue suerte y lo hacemos en varios mapas. Vamos con otro mapa. Acá directamente vamos a marcar las cruces donde creemos que está el enemigo. Esta vez arrancamos en la parte de arriba. Entonces trazamos un triángulo. Nosotros somos el vértice. Ese creo yo que es el triángulo. En esta es una punta y esta es la otra. En alguna de esas puntas está mi enemigo. Para no recorrer con el caballito todo, lo vamos a hacer a ojo. Vamos a poner marco, luego polo. Y ahí tienen. Vamos hacia acá. Vamos a encontrar ovejas si llegamos primero. Luego, una vez que llegamos a la punta, vamos todo para allá. Vamos a encontrar el jabalí, las vallas y ya vamos a encontrar el TC. Y si seguimos las otras ovejas. Siempre haciendo el triángulo. Vamos con otra. Arrancamos con otro mapa. Ahora en este mapa estamos hacia la izquierda, en el sector inferior a la izquierda. Entonces vamos a trazar el triángulo de nuevo donde nosotros creemos que va a estar el enemigo. Siempre es el mismo triángulo. Hay que ver dónde, en la posición que estamos nada más. Yo supongo que el enemigo estará acá y acá. El triángulo es este. Y bueno, para no correr con el scout y perder tiempo, lo vamos a hacer rápido. Otra vez, marco, polo. Y ese recorrido acá. Bajo para acá una vez que llego a la otra parte. Y en ese recorrido me encuentro el chancho, el maderero y el otro chancho. Bueno, ahí tienen otro mapa. Vamos con el último. Bueno, vamos con el último mapa. Ahora estamos en la parte superior derecha. Vamos a trazar otra vez el triángulo donde nosotros creemos que está el enemigo, ¿no? Puede estar acá o puede estar acá abajo. Un triángulo. Sacamos la pausa. La pausa no, la niebla. Marco. Polo. Vamos a ir hacia arriba. Luego vamos a bajar como marcan las X y del triángulo que marcamos. Acá, mira, encontramos las ovejas si no la había encontrado. Encontramos el centro urbano. Y hacia abajo encontramos los recursos. En este caso, en este recorrido, no encontramos el jabalí. Pero una vez que encontrás el centro urbano, más o menos a 12 cuadrados, que serían 3 centros urbanos de donde tenés el centro urbano, podés encontrar los jabalí. Por eso, una vez que encontraste la madera o las casas, empezás a explorar a 12. 12 cuadrados de distancia o 3 centros urbanos de distancia, como lo quieras calcular, desde el centro urbano donde vos crees que está el centro urbano enemigo, ¿no? Entonces, esto lo pueden hacer indefinidamente. Pueden, si quieren, crear 50 mapas aleatorios y hacerlo a ciegas, probar dónde creen ustedes que está trazando el triángulo y se van a empezar a dar cuenta que van a empezar a encontrar al rival siempre, sin saber dónde está. O sea, a ciegas ya sabés dónde está, porque te lo imaginás en el mapa, gracias al triángulo, dónde puede estar. O es acá o es acá. Y en ese recorrido, si no está ninguno de los dos lados como marcaste en el recorrido, entre esos dos vértices vas a encontrar algún recurso o al enemigo.
Ahora pasamos a analizar qué tipo de recursos vamos a encontrar. Bueno, vamos a analizar el tema de los recursos. ¿Qué recursos vamos a encontrar en el mapa que nos den indicio de que el centro urbano está cerca? Uno de los principales es el oro, por ejemplo. Un oro con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pepitas, 7 piezas de oro, es el oro más grande que tiene el jugador, sea el 1 o sea el 2. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y 7. Si encontrás ese, es fija que está ahí. ¿A cuántos cuadrados? Lo mismo que el jabalí, más o menos. A 12 cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, 10, 12, más o menos el cuadrado aproximado. Luego vamos a tener dos un poco más alejados, que son los oros chiquitos de 4. O las dos piedras. Ya cuando vos encontrás el oro principal, está cerca. Si vos encontrás algunos ciervos, también está cerca. Porque en Arabia, por ejemplo, en este mapa, después hay mapa que hay más ciervos. Hay solamente 4. Si vos encontrás los ciervos, está cerca de ahí. O vas a encontrar un recurso, vas a encontrar el oro principal. Y cerca del oro principal, a 10, 12 cuadrados, está el centro urbano. Lo mismo las piedras. Una piedra cerca del oro o las dos piedras son clave en la exploración porque te van a decir dónde está su centro urbano. Otras son las vallas, obviamente. Si vos encontrás vallas, piedra o el oro principal, sabes que está cerca. A 10 cuadrados, 12 de distancia. Otra es el jabalí. Si encontramos el jabalí, lo vamos a robar porque es lo que venimos a buscar. El otro jabalí lo mismo y después están las ovejas. Siempre que encontremos ovejas, 4 avestruces, un oro grande, piedra cerca de oro, madera o vallas, nos indica que el aliado, el enemigo, está cerca. Recursos importantes entonces a tener en cuenta. Cerca de la base enemiga, más o menos a 10, 12, 14 cuadrados como mucho de lejos, son dos piedras, una, dos, una porción de oro grande de 7 piezas a 12, 13 cuadrados también, dos un poco más alejada, una, dos, las maderas obviamente, los ciervos también a 12, 13 cuadrados, los chanchos lo mismo, 12, 13 cuadrados del centro urbano. Y nada más. Una vez que vimos la exploración del triángulo, vamos a ver la exploración de Fulgore, ¿no? Y después vamos a explicar también quién era Fulgore. La exploración de Fulgore se basa en correr en un cuadrado, digamos. En vez del círculo, es la técnica del cuadrado. Y se basa en explorar el mapa recorriendo en un cuadrado todo alrededor del mapa, pero dejando más o menos 12 cuadraditos o 20 cuadrados, que serían 5 centros urbanos, 4 por 5, 20, de distancia. Desde el fin del mapa hasta donde vos vas a correr. Por ejemplo, sería por acá. Voy a marcarlo con cruces. Por acá. Ahí está. Esa marca es donde nosotros vamos a ir con el scout. Y vamos a encontrar los recursos del otro. Obviamente lo estoy manejando solo el scout, pero lo que buscamos es también hacer economía, ¿no? No olvidarnos de los aldeanos. Porque si perdemos 3 aldeanos sin sacar y robamos un jabalí, no sirve de nada. Vamos a recorrer haciendo la exploración de Fulgore. Y en ese recorrido nos vamos a encontrar algún recurso al enemigo, un chancho o algo. Estamos llegando a más o menos 5 centros urbanos de distancia del final del mapa. Subo. Encontramos una piedra. Encontramos el maderero. Pausa. No hicimos nada. Hicimos la primera parte del cuadrado nomás. Por acá, arriba, pausa. Ahora, como vimos en el video anterior, en la explicación anterior del triángulo, una vez que encontramos la madera, sabemos que el centro urbano está a 10 cuadrados o 12 de donde está él. La piedra lo mismo, el oro. Entonces vamos a empezar a buscar recursos que nos van a dar idea de dónde está el centro urbano del otro y dónde están sus recursos, ¿no? Movemos. No tan lejos. Siempre recordamos explorar a 12 distancia del centro urbano. Yo calculo que el centro urbano de él estará ahí. Encontré las vallas están a 12, están cerca de acá. Seguimos buscando. Un caballito. El oro, uno de los oros secundarios.
Me interesa encontrar el chancho. Ciervos. Perfecto. Y por acá tendría que estar el chancho. Si no, volvemos a dar otro círculo. Si no encontramos el chancho, damos otra exploración. Pom, 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 pom. Ya me fui muy lejos ahí. Pom, 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 pom. Ahí está el chancho, mirá. Lo pasamos para el lado y no lo vimos. Más o menos la distancia que tiene que tener, 12 cuadraditos. La desventaja del triángulo es que en algunos mapas el enemigo sale muy pegado a nosotros. Muy cerca, es como si estuviese bugueado. Entonces en ese recorrido no lo vamos a encontrar, no lo vamos a llegar a ver. Entonces vamos a gastar tiempo recorriendo y explorando y no vamos a dar con él, digamos, no, se nos va a pasar de largo. La ventaja que tiene es que las veces que sale como corresponde dentro del triángulo siempre lo vamos a encontrar más rápido que haciendo la del cuadrado, y vamos a encontrar alguno de los recursos, ¿no? Un elefante, unas vallas, piedra, madera, oro, algo. El cuadrado, la ventaja que tiene es que sí o sí vas a encontrar a alguien en el recorrido del cuadrado. La desventaja es que vas a tardar más porque recorres más. Mejores sí para la miar y para la exploración son, por defecto, obviamente los mongoles, porque tienen más exploración. Otra ventaja que tienen los mongoles, por la cual me gusta mucho, es que los animales de caza los consumen más rápido. Entonces si vos tenés un boar extra que te vas a robar, un chancho extra, vas a comértelo más rápido. Son 350 más de alimento que te vas a comer más rápido. Otras que son buenas para robar, por ejemplo, pueden ser los Vietnam, porque Vietnam te marca el TC del otro al toque. Pero la verdad, sinceramente, si uno aprende bien la exploración de Fulgor o la del triángulo, no va a tener problema de saber dónde está el otro. Pero bueno, ayuda, digamos, cuando estás empezando. Y aparte tiene buenos arqueros, ¿no? Se puede combinar ahí algún drush con arqueros, o robar chancho y ir arqueros de una. Y la otra, por defecto, también son los cualquiera de las mesos. El azteca, el inca o el maya tienen la ventaja de que no hay que micrear tanto el águila, porque corre a una velocidad más o menos igual que el chancho. Entonces no se te escapa, no se te va nunca, digamos. Corre un poco más rápido, pero bueno. Y es más fácil, digamos, si el chancho te lastima, vos después la podés guarecer en el centro urbano y recuperar la vida de ese águila. ¿Quién era Fulgore? Fulgore era un jugador del 2009-2010 que tenía un rate bastante alto para esa época, era un 2400. Cuando un DAO, por ejemplo, era 2500. Y jugó un torneo Master of Uns, o sea, el Rey de los Unos, en 2009-2010. El tipo había desarrollado la técnica de exploración a la perfección con esta técnica del cuadrado que les mostré, y se empezó a bajar a un montón de gran jugadores, empezó a sacudir a uno, dos, tres, bajaba todo. ¿Qué pasó? Lo acusaron de cheater porque siempre robaba jabalí con la exploración esta. Robaba jabalí, iba a Drush, se iba a castillo y te jugaba arqueros a caballo, al estilo Juan, pero hace 10 años atrás. Ni existía esa estrategia todavía. Entonces el tipo tenía desarrollada la exploración perfecta. Te robaba un jabalí. Te sacaba Drush. O sea, te obligaba a pelear en edad media, en edad feudal. Y se iba a castillos gratis con tu comida de los cerdos, digamos. Y encima te sacaba arqueros a caballo. Estabas en el horno. ¿Qué le hicieron? Lo acusaron de cheater. Lo banearon de Bubbly. Y le sacaron 500 puntos al tipo. Lo dejaron 1900. ¿Qué pasó? Después el tipo cuando se enojó, se calentó, contó cómo era su estrategia, cómo es que siempre robaba boars. Los pros lo empezaron a probar y se dieron cuenta que era verdad. Entonces, ¿qué pasó? Los desbañaron a Fulgor, pero él no volvió a jugar nunca más. Así que bueno, esta es una enseñanza de él y queda para ustedes. También está la exploración del triángulo, que esa es Made by Biri, es la que hago yo. Pero bueno, cada una tiene su pro y sus desventajas.